Los nuevos libros de texto gratuitos para la educación básica en México han sido la causa de críticas en las últimas semanas por diversos sectores, desde políticos, sector educativo, organización civil e incluso del clero. Alerta Chiapas salió a las calles para conocer la opinión de los padres y madres de familia. Por lo que a mí respecta, yo siento que están mal, porque entonces los niños en qué se van a basar a aprender. Yo siento que no va a ser lo mismo, no sé. Y se ha dicho que se van a reutilizar los libros, no sé si sea verdad. En las noticias, yo lo escuché en las noticias, pero la verdad no sabría decirle qué tanto verdad sea. Leí un artículo de un organismo internacional donde también dice que los libros de texto son muy buenos pedagógicamente hablando y que traen buena información. Yo también he estudiado que tienen, este nuevo modelo es un modelo finlandés en el cual se tiene que establecer aquí en México. Habrá que ver si funciona. Estos nuevos libros forman parte del modelo educativo implementado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, denominado la Nueva Escuela Mexicana, cuyo objetivo es que los materiales gratuitos lleguen a las escuelas para el ciclo escolar 2023-2024, el cual comienza en el 28 de agosto. Y ha habido diferentes conferencias también, foros en la misma Secretaría de Educación que han sido transmitidos en TV Abierta por parte de la escuela donde le corresponde a mis hijos. Todavía no ha habido un acercamiento formal, yo creo que hasta el regreso a clases. Hasta ahorita la crítica que ha habido ha sido de 3-4 páginas de los libros y todo lo demás es desinformación mediática, ¿no? No hay pruebas contundentes de lo que sí son 3 o 4 páginas. La mayoría de las críticas han señalado que no hubo un proceso de consulta para rediseñarlos, tal y como lo marca la Ley General de Educación, que indica que las autoridades deben determinar los programas de estudio, considerando la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores involucrados en la educación. Pues yo de mi parte pienso que los libros nuevos que están saliendo, aunque no los he visto, pero dicen que tiene más razonamiento de lo anterior, porque ya había que antes era pues no se podía esto, no se podía el otro, que porque era malo, pero hay cosas como los niños que están demasiado tapaditos, vamos a decir, no todos, porque hay niños pues que no entienden muy bien, les ayuda más. La mayoría de las personas sondeadas comentaron que hasta el momento no han podido conocer los nuevos libros de texto, así como afirmaron que las autoridades escolares no han tenido un acercamiento ni tomado una posición al respecto. Pero los nuevos libros, al parecer, van a traer temas de política que para mi parecer no debería de involucrarse la política con la educación. Pero no es como que desde chiquito los van a tener como una ideología y cuando crezcan y tengan la edad para votar van a ir así como tapaditos de su mente de que tienen que hacer lo que los papás hicieron. O sea, no es como una tradición o como esa es ya no es como que van a poder opinar ellos, sino como que ya lo van a traer así, de que así tiene que ser. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.